I'm that flight that you get on, international. A first class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what the girl them need, New York to Haiti. Hola chicas, ¿cómo están? Ahora les traigo este nuevo video que es un DIY. Pues como pueden ver, es creando nuestras propias canvas de Mickey Mouse. Pues en esta ocasión yo voy a utilizar lo que son unas canvas blancas. Y yo pues ya había dibujado lo que es Minnie y Mickey Mouse en las dos canvas, en los dos zapatos. Entonces son unas zapatillas blancas que encontré que parecen de esas canvas. Y pues lo que hice pues dibujar primero lo que es con lápiz los muñequitos Minnie, Mickey Mouse, y ya luego pues pasé este marker que es un marker que no se quita con agua. Y pues repasé encima de todo lo que es nuestro dibujo de esta forma. Y pues como ustedes pueden ver, ustedes pueden realizar sus propias canvas de diferentes dibujitos, darle su propio estilo. Me gustó esta y pues traté de hacerla. Y como pueden ver, pues más o menos así queda. Y voy a ir dibujando ahora lo que es a Mickey Mouse. Ellos se están dando un beso para que se vean como en conexión los zapatos. Y pues ahí voy marcándolo con nuestro marker. Disculpen que pedazos pues hacían muy arriba a mi mano y no se mira bien. Pues como pueden observar, más o menos así queda. Estos zapatitos, nuestras canvas. Y ahora pues voy a estar utilizando lo que son estas pinturitas que son contra el agua también. Voy a estar usando roja, amarilla, blanca, estos pinceles también, negra. Los colores pues que ustedes necesitan para su dibujito en las capas. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran y se ve muy bonito este estilo de canvas. Y pues como les digo, voy a estar utilizando el color rojo, el color negro, un amarillo, pero en este caso yo estoy usando el color dorado, un doradito, perdón, para los zapatitos porque no tengo amarillito. Voy a estar utilizando también pinceles de todos tamañitos para que pues ustedes puedan ahí colorear. Como ustedes saben, como ustedes se fijan, ahí me equivoqué por pintar la chonguita, pinté su cabecita y no era así. Y pues ahí tengo que arreglar con color negro, pero eso no pasa nada porque solo le ponemos pintura negra ya a nuestro zapatito, a nuestro dibujito, y ya no pasa nada. Miren como pueden observar. Y pues de esta forma voy a ir pintando todo lo que es su cabecita de la Minnie. Todo lo donde ella lleva negro, voy a estar colocando negro, voy a estar colocando rojo en su vestidito también. De esta forma, chicas. Y pues como les digo, es algo muy fácil, y pues uno puede hacerse sus propias canvas muy decorativas, muy bonitas. Disculpen mi chica mi voz, pero ando un poco enfermita, pero quería hacer este DIY. Y pues ahora vamos a estar poniendo en todo su vestidito lo que es el color rojo. Vamos a dejar esa parte del cinturón en color blanco y no nos vamos a pasar del ¿cómo se llama? del marcador negro, ¿ok? Para que se nos vea bonita la muñequita. Les cuento que sí me costó un poquito hacer lo que es el dibujo en la canva. Porque si te equivocas pues puede borrar, pero no se queda un poco sucio el zapato. pero pues lo logré hacer. Y en sus manitas también vamos a poner lo que es color blanco y en su carita también. Ok. Ahí anda mi niño también que andaba pintando un muñequito. Me mira haciendo estas cosas a mí, pues también quiere. Y así con paciencia vamos a ir pintando nuestra Minnie Mouse, porque tiene que ir uno pues que no se vaya a equivocar. Hoy le voy a estar colocando lo que es este doradito. Pueden colocar un amarillo también en los zapatitos de la Minnie. De esta forma. Se distrae uno, chicas, haciendo un poquito de manualidades. Es muy bonito. Me gusta. Espero pues traerles otras manualidades más. Aunque les digo que no soy muy buena en manualidades, pero espero traerles otras manualidades que se me ocurran o que vea yo interesantes para ustedes. Y ahorita voy a estar colocando lo que es también en sus manitas de color blanco. En sus manos y en su cara voy a colocar color blanco. Think about it, cases feel slip. I'm gone far on top of your girl. What involved with the different sense. Baby, baby, ain't no secret. My friend is from China, but I'm American. Don't get money like. Y aquí voy a estar agarrando otra vez mi marcador y voy a hacer unos tipos revuelitos, que es como la faldita que trae la Minnie. Y le voy a estar poniendo unos puntitos blancos también, que había olvidado hacer eso. Y pues más o menos así va quedando. Y con el negro nada más lo que hago después es nada más remarcar lo que son las orillitas. Y ahí le puse en el cincho, le puse también color blanco. Y ahora voy a ir haciendo unos puntitos en todo lo que es lo rojo, en su chongo, en su chonguita, en su vestido. Sus puntitos blancos de la Mickey, del vestidito de la Minnie, perdón. La verdad que me gustó cómo quedó este resultado. Y muy fácil. Como les digo, lo único que cuesta es dibujar la muñequita y que quede bien. Y no pues equivocarse. Y ahí vamos a dar los toquecitos, retoques con el color negro, con un pincel finito, para que no se nos pierda el pincelado. Voy a estar colocando el blanco, como les dije que iba a colocar blanco. Como les digo, voy a colocar blanco en su carita también. Ya si ustedes se equivocan en su carita, pues ya nada más solo, si le tapan lo negro, pues nada más con un pincel negro, entonces ya empiezan a hacer lo que falta. Por ejemplo, yo aquí me equivoqué, le tapé lo que son las pestañitas, pero ya después con el pincelito yo se las arreglé. Disculpen que no se ve bien según yo estaba grabando, pero no. Más o menos así es como nos va quedando nuestra Minnie. Ahí le toca. Mi hijo también estaba ahí pintando, me metía el pincel por un lado y me manchaba ya las pinturas. Travieso. Está pintando un su muñequito. Ok, ahorita voy a estar haciéndole las pestañitas. Tienen que limpiar bien los pinceles porque ya luego pues se mezclan los colores. Tienen que tener agua y limpiarlos. Y ahora voy a hacer lo que es Mickey Mouse también. Y de la misma forma pues voy a ir colocando sus colores correspondientes a Mickey Mouse. Ok. All the games they play now, they dancing now to the end. Do it tonight. I want you tonight. I want you to stay. I want you tonight. If somebody sexy, tell them hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Push the stars. And if you don't grab the missile from top of the world, think about it. Cases feel slip, I'm gone from top of your girl. What involved with the different amazings? Baby, baby, ain't no secret. My friend is from China, but I'm American. I don't get money like Seacrest. Put it on my life, baby. I make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling, excuse me, excuse me. I might drink a little more than I should tonight. I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause when I'll get tomorrow tonight, I'll be love you tonight. Give me everything tonight. Far away low in my mind, get tomorrow. Let's do it tonight. Care what they say, all the games they play, nothing is enough to be. Let's do it tonight. I want you tonight. I want you to stay. I want you to stay. If somebody sexy, tell them hey, give me everything. Luego que ya terminé Mickey Mouse también, ya esto quedó así. Ahora lo que voy a estar haciéndole son unos corazoncitos a los lados. Y lo voy a estar pintando de rojo también, de esta forma. Corazoncitos también se los hice con el marcador, perdón. Estos quedaron así, chicas, pero pues si les haya gustado y que vean un clásico también. A mí me gustó el resultado, se ven lindos, son unos chores. Y pues espero que se animen a hacerlo. Do it tonight. All they say, all the games they play, nothing is enough to me. Do it tonight. I want you tonight. I want you to stay. I want you tonight. If somebody's sexy, tell them hey, give me.